Queremos a ver si puedo salir. Me he metido sin querer en la mierda casa de un chaval. Estoy aquí ya en la entrada, ¿eh? Tiene que estar por aquí. ¿Tú estás al lado de como una construcción que hay en el agua? Está en la... Sí, aquí tiene que Pillo. estar. ¿Me veo o no? No. Una la cascada a mano derecha. Estoy. O sea, la cascada es donde está el puente roto. Yo, 24 las coordenadas que tú me has dicho. Sí, pero es Puente que... roto. ¿O tú lo dejas atrás yo Ah, ya? vale, sí. Ya. Ahí te ves. Está grande, vamos. Del mapa spawnean dentro de la cueva y obstaculizan el mapa en la cual no spawnean dinos. Este es a la derecha. Es en... Espérate que se ve mal. Pequeña. Este es 361768. Es justamente a la derecha. Donde está el... Hay nieve, ¿eh? A la derecha, ¿eh? Hostia, si es que está más o menos nuestra base, pues cerca de nuestra base está. ¿Pero eso qué? Eso es otro. Otro ¿Cuántas artefacto. partes, yo? Pues no tengo ni idea. Pues vamos al teleport, ¿no? De arte de transporte. Claro. ¿No? Sí. Del obelisco azul. O este, a lo mejor tiene la caza este. Se va a tener. No tiene mierda la flipa ahí. Ya está. Ah. Una piraña. Venga, ven. A Está ver. bien. Ven. Me voy a... al obelisco azul y a tomar por culo. Que por aquí abajo, ¿no? Te tira por aquí y ya está. Claro. ¿De dónde está el obelisco? No tiene daño por caer. No, pero no. Aquí voy a rodear porque si no, no veas la que hay que de... Hay que dar una vuelta y que no veas. ¿Qué dices, ellos? ¿Ya no tiene batería otra vez? Estoy jugando al Breath of the Wild, es normal. Pues no veas. Venga, es que el Breath of the Wild está más vivo que el Mario. La verdad es que Mario Odyssey tiene toda la gente del mundo está vivo, pero coño, el Mario Odyssey son texturas simples, no tan detalladas como las de Breath of the Wild. Yo estoy aquí ya.
Bueno, el teletransportador este de aquí. El obelisco creo que no te deja. A ver si... Claro, es que es... ...del mapa en la cual no spawnean dinos, ya que es muy pequeña. Tiene tres entradas, una en las coordenadas 36, 77... 36, 77. Venga, dale ya. ¿Eso qué es, yo? Ah, vale, que es la de 36, 77. De aquí donde yo cogí el calcio ese. Pero me da vuelta que estamos dando. Sí. 36 aros para allá. Lo que hay, chiquillo, quita, hombre. No es la que lía aquí. ¿Será? De la zona. ¿Tú estás ahí ya? Sí, tiene que ser esto, otra cosa no puede ser. Claro, dice que es chica. Es chica. Sí, una cuevecita chica. Pero de todas maneras tu escucha da el artefacto. Sí, está aquí. Ahí está. Y estas casas de aquí sí que ellos no tienen teletransportador. Porque, vamos, estaba al lado, ¿no? Pues sí que tiene, ¿eh? Lo que no sé si puede mostrar. Y yo aquí hay otro artefacto, porque lo quiero suponer. Voy. ¿Y ahora qué? Yo no... Estoy...
Es aquí. Sí, sigue para adelante. Ah. Y ahora aquí. Aquí está. Ah, vale. ¿Y ahora dónde hay que ir? A ver. Madre. El artefacto del devorador está situado en las coordenadas 47,4, 2,3. No hay ningún problema más que los dinos que puedan seguirte desde Red Bull. Continuamos con el artefacto del devorador. Está situado en las coordenadas 47,2. Pero hay que teletransportarse, ¿no? Claro, espérate a ver si sale, si lo pone en el mapa. ¿Y esta gente no tiene aquí teletransporte o qué? Sí, en las casas tiene. ¿De qué es casa? En las casas que hay fuera. Espérate, ahí va afuera. Pero tienen vallas, ¿no? Sí, pero a lo mejor se puede saltar de alguna manera, ¿eh? Sí, por aquí. Tú que estás en la primera del todo. En teletransporte estoy. Ah, esta, ¿eh? Ya dale, Manuel. Dale, Tomás. Venga, dale, Ricardo. Espérate, a ver dónde está. Ya dale, José Manuel. Hostia puta. Vamos a ver. Ah, bueno. Porque está ese debajo del agua. Está ese debajo del agua y está en... La más cerca es esta que está aquí. Vamos para allá. A ver, era... ¿Era qué? 47,4, 2,3. 47,4, 2,3. 3, sí. Está lejos, ¿no? Es que es la más cerca. Es que está casi al final, al límite del mapa. Tú vas por el agua, ¿eh? Sí. Uy.
¿Y dónde estás tú? Te veo. Yo estoy a la izquierda tuya. En 47 estamos casi casi ya. Ahora hay que buscar el 2. Tendremos ellos suficiente oxígeno. Sí, hombre. Y la luz esa, que parece que ahí hay un... va a asustar a alguien. Ya estamos cerca, ¿eh? Ya te voy a decir... Más o menos se ve la cueva así. Es 47,4, ¿has dicho? Sí. Pues tiene que estar aquí cerca ya. ¿Y lo que estás metido abajo de agua? No, ahora. Ahí te veo. Hay como unas algas o algo así. Uf. ¿Qué debo a ver? Esto está hondo, ¿eh? Ahí estoy viendo ya Ahí, ahí. el fondo. Dice que lo difícil es enfrentarse a las criaturas. Sí, porque eso que está ahí. ¿Esto qué es? ¿Un calamar? ¿Que viene un calamar? ¿Que viene? ¿Y ballena? Oh, madre mía, mi vida. ¿Esta es la cueva? No, esto no es. Yo te perdí. ¡Puta! ¡Corre! Está el pulpo este. El pulpo, dice. El pulpo o un potaje. A mí me han seguido un... No veo, yo, no veo. Las anguilas me han seguido a mí y yo. Y me han... no vea. Yo estoy perdido, yo. La entrada más o menos como está, tío.
por arriba, por el Ah, no, fondo. no, mira, mira. No, no es una cueva. Yo la tengo. Vamos a ver. Me va a matar. Ahí está. Métete ya. Donde tú no ves los rayos. Ah, vale, ahora Ahí, te ahí. veo allí. Y lo que va tirado de la montura. Que no me puedo meter. Madre mía. Voy, voy. Tía. Yo no veía. Que no puedo hacer nada. Ah, me han tirado también a mí. Pero es que no puedes hacer nada, ellos. Ah. Estoy muerto, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Está enfrente, en realidad. Salimos en la cama. Hay una cama enfrente, justamente. Tú estás vivo, ¿eh? ¿La has matado a todos o...? ¿Qué va? Y yo, que David no me dejaba de hacer nada. A ver si veo mi de eso. Pues puto sol, coño, que no veo nada. Está súper claro todo. Hola. Es que no veo los donde he muerto, ¿eh? Es que no veo, está toda la claridad ahí y no veo. Nada. ¿Qué hago los muertos? Uf. Es que el manejito debajo del agua tiene huevos, ¿eh? Claro. Y yo no veo yo dónde mierda he muerto, ¿eh? No me sale lo... el rayo de luz ese.
Bueno, este lo que está. Ah, lo veo, lo veo. Corre. Ya queda poco, ¿eh? Poco. Hay aquí ya. No, hombre, no. ¿Tú has llamado a mi vicio? Es que hay un pulpo gigante ahí. Me ha cogido y yo. Es que... Ah, vale, te veo, te veo. ¡Cabrón! Espérate, voy a decirle a mi vicio que venga. ¡Hostia! ¡No, barrio! ¡Cabrones! Es que ha salido un... ¡Ah! ¡Ah! Me está matando. ¡Puta! ¡Suéltame! ¡No! ¡Estoy ¡Hostia! Ciego, dice! 3, 2, 1... Ahora. No lo veo. Ah. Ah, porque ha huido, ¿eh? Sí. ¿Dónde está eso, tío? Aquí, aquí adentro, ¿eh? Que no te veo, tío. ¿Dónde estás metido? Sigue, sigue, sigue recto. Por aquí. A ver, está aquí el barco este. Pues por aquí tiene que estar. A mí no me sale ya. Pues por aquí no estaba. ¿Tú lo tienes? Yo creo que sí, yo lo he cogido. Pero ya está, ¿no? Por uno. Sí, sí lo tengo. Claro. Yo tengo todo no la foto. Aquí otra vez el bicho este, ¿eh? ¡No! Ya, madre, cabrón. ¿Y yo esto qué es? A ver, otro trozo de barco. Vámonos ya de aquí. Uf. Cómo ha muerto mi barrio. Yo creo que tú sabes, por lo menos, digo, a ver si recupero las cosas. Que si no, no veas. A ver. Sí, de frente, no sé si tú me ves o no. No, estoy saliendo de la superficie. Ahora salí. Yo voy a la islita que, si miras el mapa, hay como una... Por donde más o menos estábamos antes. Recto, entre 40 y 50, pues recto. Que por ahí hay, más o menos creo que está la base esa. Si nos vamos al obelisco que está a la izquierda, que está más cerca, ¿no? Ah. Me está pegando ya ahora. Puto tiburón. Dos tiburones. Un guazo de tiburón. Vamos a ver, yo vi a una isla que hay ahí. Yo no sé si esta es lo que tú dices o no. Mira la de enfrente.